Compatriotas, este lunes 26 de agosto se inicia la recta final del proceso electoral. Todos los aspirantes a cargos de elección popular podrán ahora libremente plantear sus propuestas, sus ideas y sus planes de gobierno a fin de que todos los hondureños y hondureñas en edad de votar podamos informarnos y ejercer nuestro derecho a elegir. Llegar aquí en paz no ha sido fácil. Es importante recordar la crisis política provocada por las ambiciones de poder al interior del gobierno anterior, lo que desencadenó en el golpe de Estado del 2009. Honduras era una isla frente a un mundo que se negaba a reconocernos como nación, privándonos de relaciones diplomáticas y negándonos el acceso a las fuentes de financiamiento indispensables para el desarrollo de la nación. Pero, con mucha sabiduría y tolerancia, el pueblo hondureño supo escoger el camino de la unidad y la reconciliación, haciendo posible concretar la propuesta de mi gobierno. Y en el ámbito financiero, esa crisis comparable en efectos negativos al huracán Mitch, dejó a nuestro país con reservas internacionales reducidas, escaso intercambio comercial y sin acceso a créditos y ayudas internacionales. Mientras en nuestro país repercutió en el incremento del cierre de pequeñas y medianas industrias, aumentando el desempleo y la inseguridad, entre otras consecuencias. Hoy hemos retomado el camino. Y me congratulo de que este gobierno haya sido el puente para que todos volviéramos a encontrarnos y dejar la decisión de quién nos va a gobernar en la voluntad de Dios y del pueblo hondureño expresada en las urnas. Debemos vivir este proceso como una fiesta del pueblo, como un homenaje a la paz y a la democracia, que con todos sus defectos... Es el mejor sistema que todos escogimos como la mejor vía pacífica de lograr el país que deseamos para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Como gobierno estamos dispuestos para apoyar al Tribunal Supremo Electoral para que el proceso se realice de la mejor manera. Quiero expresarle a la candidata y a los candidatos que no duden en contactarme en caso de que piensen que mi apoyo puede servir para que el proceso electoral sea totalmente exitoso. Yo no quisiera que el pueblo y que ningún gobierno vuelva a pagar lo que hemos tenido que pagar por crisis políticas que se generan a las alturas por ambiciones de poder y que al final el que paga es el pueblo que no tiene la culpa. El domingo 24 de noviembre debemos todos salir a votar con serenidad, en un ambiente de hermandad, para lanzar un mensaje al mundo que diga que los hondureños reafirmamos el camino de la paz y la libertad y que nunca nadie nos la podrá arrebatar. Muchas gracias.